Hola amigos, sean bienvenidos al sector de La Lupa. Desde que arrancó la pandemia hemos escuchado este tipo de comentarios. Ahora que los humanos están encerrados, los animales están libres al fin. Efectivamente, ha circulado en redes sociales como Twitter y TikTok imágenes de animales caminando, paseando por las ciudades más concurridas del mundo. Por ejemplo, los delfines y cisnes que supuestamente fueron vistos en el canal de Venecia, gracias a que, como indican, las aguas del canal estarían más limpias que nunca por el confinamiento. ¿Será que si se aclaran las aguas del canal Isuto podríamos ver, no sé, pirañas, sardinas, algún zapato flotando por ahí? Lamentablemente, y pese al trasfondo más que loable, esta es una información falsa. Gracias a un informe de fact-checking de National Geographic, descubrimos lo siguiente. Los cisnes de las publicaciones virales en realidad aparecen con regularidad en los canales de Burano, un islote en el área metropolitana a 7 kilómetros de Venecia, donde se sacaron las fotografías. National Geographic, llámenme. Cristina Lin no los explica. We are sharing fake uplifting stories. So the swans have always been found in the canals of Burano. This is something that's been confirmed by people who live there. They're always there, and it's not a result of less boat traffic in the canals of Venice. And the dolphins was a really interesting one because a lot of people shared that one with me, and it turns out that that photograph was not taken in Venice. It was taken off of a port in Sardinia, which is hundreds of miles away in the Mediterranean Sea and not within the city of Venice. Es decir, que el video y fotografías viralizadas, a pesar de existir, no fueron tomadas donde se indica la publicación, sino en otros lugares. Así como cuando posteamos que estamos de vacaciones en Dubái, pero en realidad estamos en las Lomas de Arena. Conmigo será hasta mañana en su sector de La Lupa.